Bueno, hola familia de PDA, ¿cómo andan todos? Bueno, nuevamente estamos acá para compartir juntos una palabra que nos estuvo hablando Dios. Para los que no nos conocen, mi nombre es Cintia. Mi nombre es Diego. Y mi nombre es Paloma. Hoy estamos acá compartiendo porque hoy es el mes del niño. Y les queríamos compartir una historia muy linda que me dijeron que prediquemos. Y para el Día del Niño, para el Día del Niño voy a predicar José 37, o algo así era. No, era Génesis 37. 37. Hoy Es vamos la a historia. hablar, claro, hoy vamos a hablar un poco de la historia de José. Contale un poquito, si querés, por qué querés hablar de José. Porque cuando me dijeron que si podía predicar, justo yo estaba leyendo José y como que me enganché por ahí en esa historia, más o menos por ahí. Y bueno, decidí hablar de José. Bien, Muy bien. bueno, buenísimo. Así que bueno, nosotros titulamos la historia de acuerdo a bueno, la fuimos Leyendo. claro, leyendo y reflexionando entre los tres. Y la verdad es que sacamos un montón de cosas interesantes que esta palabra nos dio. Y le pusimos un título a la Sí, prédica. ¿Cómo le acá está. pusimos? ¿Somos o son ¿Somos qué? ser? Espera, somos diferentes. Ser diferentes, Ser. ¿no? Ser diferentes, porque entendemos que en la historia de O José hay sea, muchas hay cosas que marcan. muchas cosas que marcan, muchas cosas que marcan que sus hermanos son diferentes a él, y hay que otras cosas por ahí que es más o menos parecido, que son que también todos somos diferentes, y eso es lo que hace al mundo especial y a nosotros especial. Muy Muy bien, muy bien, bien. perfecto. Bueno, vamos a contarles, vamos a tratar de resumirla un poco porque es un poco larga la historia de Sí, un José, poquito. pero Paloma se las quiere contar para que los que no la conocen puedan Sí, conocerla. y también vamos a ir, mientras yo voy contando la historia, vamos a ir contando un poquito más o menos de cómo era y cómo era más o menos, cómo se relacionaba la historia. ¿Cómo se ha relacionado? Bueno. Bien. Bueno, vamos a arrancar de a poco, así De a Paloma poquito. puede irla contando de a poquito, como la fue leyendo ella en su Biblia. Nosotros hace unos años, contale vos que te compramos. Me compraron una Biblia así, que la tengo por ahí. Me compraron una Biblia y hace mucho tiempo. Y cada noche leo un poquito de José. Y cada noche, hace tiempito me la compraron y yo ya la leí entera, pero la tengo que volver a leer porque me gustó todas las historias. Bueno, contemos entonces de qué se trata la historia de José, cómo empieza todo. Jacob tuvo 12 hijos, pero de los 12 su preferido era José. José era como un soñador, que soñaba de las noches, y un día tuvo un sueño a que sus hermanos se arrodillaban ante él. Cuando se los contó, sus hermanos se enfurecieron. ¿Por qué se enfurecieron? Porque como que no les gustó lo que les dijo. Y dijeron más o ¿Y qué menos, tenían? Lo tenían como envidia, ¿no? sí, como envidia, más o Pero menos. ¿por qué le tenían envidia? Porque, Él ¿cómo que era? era. Y porque ellos decían, ¿qué se piensa este? ¿Que nosotros nos vamos a arrodillar ante él? Nada más porque él tuvo el sueño, Claro, algo no parecido. creían en que todo eso No. podía en algún momento Algo hacerse realidad. parecido así. Pero también lo odiaban un poco porque era el preferido del padre, ¿no? Sí, Entonces. Le había regalado Jacob a José. Jacob le había regalado una túnica hermosa y hace tiempo estaba haciendo como un misterio por ahí de esa túnica, cómo siguió los colores. Ese era el misterio, pero no lo pude resolver mucho. Ella quería saber cómo Jacob había conseguido esa túnica tan hermosa que le había No, regalado. creo que la había tejido. Bueno, ella dice que Jacob se la tejió. No sabemos qué colores tenía en la túnica. Ay, no Todos me los colores acuerdo. de qué. Del arco iris. No, Claro. no sé, tendría que tener mi Biblia. Era muy linda la túnica, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ¿cómo sigue la historia entonces? Le dieron esa túnica y como que los otros decían,
¿Por qué a él le regalan cosas y a nosotros no? Porque le tenían envidia. En ese momento es que le agarró la envidia. Entonces un día que lo venía a buscar, lo agarraron, lo tiraron a un pozo. Lo planearon. Lo planearon, pero antes habían planeado matarlo. Pero uno le dijo, como que ahí tuvo uno de ellos que era el mayor, ¿no? Se llamaba Rubén. Rubén era como que lo defendió un poquito. Dijo, no lo vamos a matar mejor. Vamos a tirarlo en un pozo y vamos a venderlo. Como que estuvo de acuerdo en esa idea, pero después se volvió un poco más malo. Bueno, entonces después lo agarraron y lo llevaron con unos comerciantes que pasaban por ahí y lo vendieron. Después Potifar, lo llevaron a Egipto, Potifar, el rey, lo compró. Y José se portó tan bien con Potifar que lo nombró jefe de casi todo Egipto. De su casa. Entonces, ¿qué pasó? Cuando José fue y estuvo a cargo de todo lo que era las pertenencias, ¿no? Todos los bienes de Potifar. ¿Qué pasó con Potifar, en la casa de Potifar, con la esposa? Como que la esposa le decía, cásate conmigo. Pero eso no lo tenía en mi Biblia porque hay algunos detalles que faltan. Eso lo leímos en la Biblia. En la Biblia de mi mamá, más o menos, por ahí. Bien. ¿Y qué pasó entonces con la esposa de Potifar? No me acuerdo. La esposa de Potifar le decía a José, cásate conmigo. Pero José sabía que eso no le iba a agradar a Dios. Porque ella ya estaba casada, claro, con Potifar. Y él como que defendía su corazón, luchaba por su corazón. Entonces Dios le agradó lo que hizo. Claro. Entonces un día ella se le acercó mucho a José, ¿no? Se le acercó mucho a José. Y como José no quiso estar con ella porque ella tenía a su esposo, ¿qué hizo la esposa de Potifar? Mintió. ¿Qué dijo? Dijo que él había entrado a su cuarto y que lo quería agarrar y ella se defendió, pero mintió. Entonces, era al revés. Entonces Potifar lo mandó a la cárcel porque le creyó a su esposa. ¿Sí? Sí. Lo mandó a la cárcel. ¿Y qué pasó en la cárcel? ¿Sí? ¿Qué pasó en la cárcel? Cuando José estaba en la cárcel. A todo esto, aclaremos que José tenía una relación especial con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque ya previamente, antes que pasara todo esto, Dios ya le revelaba cosas a José. Tenía una relación muy especial con Dios. Sabía quién era Dios. ¿Por qué? Porque se relacionaba todo el tiempo con Dios. Acá. Y ese era el gran problema que tenía con los hermanos, ¿no? Porque él, cuando tuvo esa revelación en los sueños, que veía que sus hermanos se arrodillaban delante de él, los hermanos se llenaron de envidia y por eso pasó lo que pasó, pero Dios le revelaba cosas en los sueños. Entonces, ahora en la cárcel, ahora Paloma va a contar qué es lo que pasaba en la cárcel, ¿no? Porque también hubo un hecho donde, a pesar de las circunstancias que José estaba viviendo, él seguía teniendo relación con Dios y Dios se le revelaba todo el tiempo, ¿o no? José estaba siempre acompañado y guiado por Dios. Todas las cosas que José hacía Era guiado por Dios. Entonces en la cárcel conoció al panadero. En mi historia está al revés, pero primero el copero y después el panadero. Está bien, es lo mismo. Bueno, lo que pasa es que el panadero le dijo, bueno, el copero y el panadero les dijeron sus sueños. El del panadero significaba una cosa mala, que lo iban a sacar de la cárcel y atravesar con un poste, como que lo iban a matar. ¿Y ahí? ¿Qué? ¿Cómo decías vos el otro día cuando nos contabas la historia? Te decía, ahí... ¡Chao, panadero! ¡Chao, panadero! Bueno, eso al principio no nos causaba mucha gracia porque, bueno, no fue un buen final para el panadero, ¿no? Pero bueno, era lo bueno, que igual le tocaba. Igual... A mí me dio como pena en el corazón, claro, me dolió un poquito. Claro, porque no era algo bueno. No es lindo matar a personas. No, por supuesto que no. Entonces, pero igual José tenía que decir la verdad, porque era lo que Dios le estaba revelando con respecto al sueño que el panadero había tenido, ¿no? Y el copero también había tenido un sueño, y José se lo reveló. ¿Qué había soñado? Había soñado que... ¿O qué significaba el sueño del copero? Significaba que...
al copero lo iban a sacar de la cárcel, lo iban a nombrar el mejor copero. Y yo lo entendí mal y dije, ah, entonces así fue como hizo los copitos de acá, así. Copitos de dulce de leche, pensaba, claro. Ella que el copero hacía. Pero no, el copero era quien probaba las copas. Probaba a ver si no lo envenenaba. Y capaz que lo envenenó y... No lo envenenó esta vez. Bueno, entonces, el copero, así fue, ¿no? Todo lo que José pudo revelarles a ellos con respecto al sueño, todo lo que Dios le había mostrado con respecto al sueño del panadero y del copero, resulta ser que todo sucedió así. Al panadero lo mataron y al copero le devolvieron la libertad y volvió a servir al faraón. Una vez que al copero le dieron la libertad, José le pidió al copero: no te olvides de mí cuando estés en libertad, háblale de mí al faraón. Pero, ¿qué pasó con el copero? ¿Qué hizo el copero? Se olvidó. Dos años después... Sí, más o menos. El faraón tuvo unos sueños. Un sueño. El faraón había soñado. El faraón había soñado primero 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Entonces, llamaron a todos los magos, a todos los que hacían magia, yo interpreté mal, que eran hechiceros, que sí, tenían manitos. Bueno, sí, hacían esas algo cosas. Así. Bueno, entonces les dije, las 7 vacas gordas significaban que había 7 años de riquezas y las 7 vacas flacas 7 años sin comida, como más o menos pobreza. Y también había soñado con 7 espigas, 7 espigas flacas y 7 espigas robustas. No, eran 7 espigas en un solo tallo. En un solo tallo, es verdad. Bueno, y entonces las 7 espigas que eran las más flaquitas y las más débiles se comían a las más robustas. ¿Qué pasó entonces? Ah, no, yo me olvidé de contar que las 7 vacas flacas se comían a las 7 vacas. Claro, se las comían. Los dos sueños eran muy parecidos y el faraón... Eran lo mismo. Eran lo mismo, en realidad significaban lo mismo, pero el faraón no tenía quien le interprete esos sueños. Porque todos los que había mandado a llamar, los hechiceros, los magos, ninguno le había podido interpretar. Entonces ahí se acordó el copero. ¿Y de quién se acordó? Dos años después encima. Claro, ¿y el copero qué hizo? Dijo, ah, espera, ¿cómo era? Espera. Sí, yo tengo a alguien yo tengo a alguien que te puede interpretar. José me dijo que no me olvide de él. Y me olvidé. Bueno, no sé si dijo eso, pero... pero pasó eso. Ay, Dios mío, ¿cómo se va a olvidar? Claro, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo era? ¿Qué pasó ahí? Ah, y mandaron a llamar a José. ¿Y vino José? Y entonces el faraón le contó los sueños que había tenido, que eran muy parecidos. Y José le dijo, bueno, todo lo que yo voy a decirme es porque Dios me da ese discernimiento y la revelación de su sueño. El sueño significa, ¿qué significaban los sueños? Significaba que había, o sea, yo lo conté encima, pero no importa. Había 7 años de riquezas y 7 años de pobreza. Iba a venir eso, sí, que iba a pasar eso. Bueno, iba a pasar. No es que lo iba a pasar ahora, sino que iba a pasar. Uh-huh. Iban a venir 7 años de abundancia, de mucha riqueza, donde iba a haber mucha comida y mucha prosperidad, pero después iban a venir 7 años de hambre, de pobreza. Pero primero, antes de eso, le propuso José, cuando le estaba interpretando los sueños, le propuso José. ¿Por qué en los 7 años de riqueza no guardamos, qué eran lo que... Los granos. Espigas, granos de maíz. De trigo. Todo lo que es alimento, ganado, cuidar los ganados y todo, para que cuando vengan los 7 años de pobreza, tengan... Tengan un poco más almacenado. Y entonces, ¿qué hizo el faraón? Hizo lo que le dijo José. ¿Y cómo lo nombró? Desde ahora vos... vas a ser el gobernador de todo Egipto. Yo te nombro gobernador de todo Egipto y que vos vas a hacerte cargo de todas mis cosas. Mm. ¿Y qué le regaló? Un anillo de oro brillante hermoso.
Sí, a mí me gustaría tener. ¡Quiero ser jefe! No. ¿Te gustaría tener ese anillo? Sí. Bueno. ¿Y entonces? ¿Qué pasó después? Lo nombró jefe y vino después. Llegaron esos 7 años de pobreza. Pero bueno, ya habían pasado los 7 años de abundancia, donde José estuvo encargado de organizar todas esas provisiones para cuando llegaran los años malos. Así que ellos estaban súper abastecidos con todos los graneros llenos de grano, de alimentos, mucho ganado, tenían de todo porque José se había ocupado de todas esas cosas. Sí. ¿Sí? Y después... El hambre azotó todo. Hasta después que de esos llegó, 7 años de abundancia. ¿Llegó el hambre hasta dónde? Hasta la casa de Jacob. Claro. De los hermanos, digamos. O sea, la familia, eran toda la familia de José, el papá y los hermanos. Sí. ¿Y? ¿Y qué pasó? Entonces, ¿Jacob qué hizo? Porque estaban pasando, ya empezaron a pasar hambre, necesidades. Ah, Jacob les dijo, vayan a Egipto a buscar comida, porque ahí sabían que habían alimento guardado. Entonces los mandó con dinero y les dijo, bueno, vayan a comprar el alimento a Egipto. Entonces los hermanos fueron todos menos el más chiquitito, que se llamaba Benjamín, creo, ¿no? Se quedó Jacob, que ya era muy viejo, y se quedó con Benjamín. Ellos fueron a buscar. Cuando llegaron, ¿quién los atendió? José, pero José era... ¿cómo era el lenguaje? No me acuerdo. Era, o sea, estaba de la misma manera José que cuando habían pasado muchos años. Lo habían querido matar y cuando lo vendieron, habían pasado muchos años. Entonces, ¿qué pasó con José? Hasta su forma de vestir era diferente, ¿no? Porque se había adaptado un poco al lugar donde, o a las costumbres de los egipcios, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó cuando José lo vio a los hermanos? ¿Qué le pasó a él? Lo reconoció. ¿Pero los hermanos lo reconocieron a él? No, porque él había cambiado. Creo que cuando lo vendieron, creo que tenía 16, ¿no? Sí. Creo que sí, o 13, no recuerdo exactamente. Pero habían pasado como 17 años o más. Era 13 más. Creo que tenía 13. Y cuando lo volvieron a ver, ya habían pasado varios años más, como 17 en total. Entonces, no lo reconocieron porque además se vestía diferente, capaz tenía afeitada la cabeza, se pintaban. ¿Aún hablaba otro idioma? Así, claro. Había alguien que lo traducía mientras él hablaba con sus hermanos. De hecho, cuando José hablaba con la gente, tenía un traductor siempre, ¿sí? Que estaba acompañándolo y diciendo todo lo que José iba diciendo en el idioma, ¿no? En egipcio. Así que bueno, los hermanos intentaron entonces que José les diera comida. José les dio comida, pero planificó algo, porque él quería volver a ver a su hermano Benjamín. Y también a su papá, ¿no? Y también a su papá. Entonces mandó a sus hermanos y les dijo, bueno, vuelvan a su casa, vuelvan a Canaán, y tráiganme a Benjamín. Ellos le dijeron, no podemos traerte a Benjamín porque mi papá está muy viejo, mi papá ama mucho a Benjamín y tiene miedo de perderlo porque ya perdió un hijo que se llamaba José, y la verdad es que no lo podemos ir a traer. Bueno, van a tener que traerlo porque yo a ustedes no les creo nada, yo creo que ustedes son espías. Y viste que le dijeron que era José, y José escuchó su nombre. Claro, porque José en realidad, él entendía todo lo que sus hermanos hablaban. Lo que ellos no sabían quién era él, pero porque él había entendía cambiado. Todo, porque él se había adaptado a las costumbres egipcias, pero él conocía el idioma y sabía lo que los hermanos estaban hablando. Pero así todo, en el momento donde él tenía a sus hermanos enfrente, ¿qué le pasaba a José en el corazón? ¿Qué sentía él? ¿No? Dolor fuerte, pero cuando como que los perdonó, es como que el dolor se fue. Claro, ya lo sabía, perdona. No sabemos a dónde se fue. Pero bueno, los planes de José eran volver a ver a Benjamín. Así que los mandó y les dijo, bueno, vayan a traerme a Benjamín. Y mientras tanto yo me quedo con uno de ustedes para que quede como seña de que ustedes van a volver. Así que sus hermanos volvieron a Canaán, le pidieron al padre que poder traer a Benjamín para que José, o para que el encargado del faraón les pudiera dar los alimentos, y el papá le dijo que no se lo iban a llevar a Benjamín. Hasta que pasó un tiempo y volvieron a necesitar alimentos, entonces Jacob dijo, bueno,
vayan, llévenlo a Benjamín, aunque me duela mucho, llévenlo y busquen de nuevo comida. Así que volvieron a llegar a Egipto con Benjamín. Cuando José lo vio a Benjamín, se emocionó. Se quiso matar, algo así. Fue la cara de Benjamín. Entonces se emocionó muchísimo, se metió en un lugar para llorar a solas. Después, cuando se recompuso, volvió a salir y volvió a planificar otra vez. Dijo, bueno, ahora quiero ver a mi papá. A mi papá no. Quiero... Claro. Porque si no lo iban a descubrir que era él. No dijo así. Díganle a su papá que venga con ustedes. Así yo puedo creerles. Claro. Ellos igualmente le dijeron, mirá, nuestro padre está muy viejo, no creo que pueda ser posible de traerlo. Pero José insistió y en algún momento dijo, bueno, a ver, voy a decirles la verdad. En realidad yo soy José. El hermano que habían... El hermano que habían vendido. Así que, ¿cómo era la cara de los hermanos de José? Cuando dijeron... ¿Pero a dónde era? Cuando lo vieron, cuando se dieron cuenta que era José. No podían creerlo, ¿no? Casi se desmayó uno. Pero José les dijo, bueno, quédense tranquilos porque yo ya los he perdonado por lo que ustedes me hicieron. Yo ya entendí que Dios tenía un propósito con mi vida y que a pesar de todas las cosas feas que yo tuve que vivir porque ustedes me vendieron, yo ya los perdoné, así que quédense tranquilos. Lo que yo les pido ahora es que vayan a buscar a nuestro padre porque yo quiero verlo. Quiero volver a verlo. Y díganle que venga acá, que acá van a tener todo lo mejor. De hecho, el faraón se enteró de todo lo que José estaba viviendo y dijo, bueno, decile a tu papá y a toda tu familia que vengan y se instalen a vivir acá en Egipto, que yo les voy a dar una tierra hermosa, la mejor tierra, y van a tener alimento, van a tener todas las provisiones para que puedan vivir en paz y tranquilos en este lugar, porque son tu familia, y bueno, porque José era muy respetado y muy querido por el faraón. Igual al papá lo amaba tanto que a veces lo defendía. Así que bueno, y a Benjamín también. Ahí ha terminado, digamos, toda la historia de José y de lo que nosotros el soñador. De José el soñador. El interpretador de los soñadores. También, claro. El interpretador de sueños. Algo así. Bueno, en fin, nosotros cuando terminamos de leer toda la historia de José y mientras íbamos leyéndola también, hicimos muchas reflexiones, ¿no?, con respecto a esto y todas las enseñanzas que nos deja esta palabra. Paloma también estuvo anotando. Nosotros el título de esta palabra que habíamos dicho en un principio, que es ser diferentes, somos diferentes, creo que. Somos diferentes o ser diferentes. Claro que somos diferentes. Ya lo tenemos que declarar y empezar a vivirlo así como, nuestra vida diaria, saber que somos diferentes, tener conciencia de eso. Y bueno, como sabemos que detrás de la pantalla hay muchos niños que nos están mirando y que quizás esos niños también tengan amiguitos a los que quieran compartirles algunos consejitos, Paloma estuvo anotando cosas que estuvimos reflexionando con respecto a esta historia. El primero es como con la historia que los perdonó. Es el primer consejo que le das a los niños. ¿Cuál es? Uno. Perdonar siempre, como hizo José, porque los perdonó él. Le dolía lo que le hicieron, pero los perdonó. ¿Por qué? ¿Por qué hizo así? Porque Dios estaba al lado. Por ejemplo, yo tengo al lado a mis papás, que es en serio. Bueno, pero ¿cómo se hace, no? Para perdonar, porque ¿es fácil perdonar? No, mucho no. Mucho no, pero si tenés a Dios... Sí, es muy fácil. Por eso. Porque no sé si muy fácil, pero es... Cuando vos perdonás, ¿qué sos? Somos libres, claro. Algo así, ¿no? Libres, bien. No guardamos rencor, no guardamos... El corazón no se pone oscuro. Porque cuando uno guarda, aparece ¿qué? Aparece el rencor, el odio, la furia. Un montón de cosas feas que a Dios no le agradan y que no nos hacen bien tampoco. Entonces, el perdonar nos hace... Libres. Yo tengo furia, enojo, digamos. Y cuando lo quiero, por ejemplo, la quiero perdonar a mi mamá y ya se me va.
Y ahí vuelve el amor. Ahí. ¿No? Sí. Bueno, por eso la importancia de ver ese perdón reflejado en la vida de José, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué para José? ¿Por qué logró José perdonar? Porque tenía Dios. Porque tenía a Dios. Entonces, y tenía Jesús. No podía haber aprovechado en ese momento cuando los hermanos vinieron a pedirle comida y decirles, no, vaya, a buscar comida. ¿Qué hubiese hecho? Se hubiese vengado José de sus hermanos. Sin embargo, los perdonó. Y se lo hubiese puesto el corazón como negro de todo el pecado que hizo. Pero hay veces que Dios, bueno, Jesús se sacrificó para después ponernos su sangre ahí que se nos vaya. Pero en ese tiempo todavía no existía Jesús, creo, ¿no? Pero Dios estaba y obraba igual. Entonces, otro de los consejos que tiene que ver con Proverbios 4.23, ¿qué dice Proverbios? Cuida tu corazón porque de él viene la vida. Es verdad eso, si no tuvieras corazón, no tendrías vida, casi algo. Claro, así. Pero si encima tendrías un corazón que no está cuidado, que no está sano, que no está limpio, sería una vida triste. Triste, así. Ahora, ¿cómo se cuida el corazón? Porque si ya que estamos aconsejando a los niños a perdonar y les enseñamos cómo hacer para perdonar, o sea, relacionándote con Dios y dejando que Él sane tus heridas para poder perdonar a otros, cuando decimos cuida tu corazón, ¿Cómo se cuida? ¿Cómo podemos cuidar nuestro corazón? Haciendo cosas que a Dios le gustan. ¿Cómo era? Acá tengo lo que... A ver, por ejemplo, tiene anotado, a ver. No mentir, eso es lo importante también. ¿Por qué? ¿A veces mentimos? Sí, a veces sí, hay veces que mentimos. ¿Y está bien? No, pero mira, acá en el principio de la historia, ¿cómo era? Nos olvidamos de contar esto, que cuando lo compraron, se llevaron la túnica a los hermanos y dijeron se lo había comido una bestia, lo habían manchado de sangre al coso. O sea, mintieron. Mintieron para cubrir otra mentira. Claro. No mentir, hacer lo que nuestros papás dicen, no pelear, ayudar. Bien. ¿Cómo podemos ayudar a otros? Por ejemplo, la cosa que les conté, que yo miraba Ladybug. ¿Cómo es? Contale. Es un dibujito de una mariquita hermosa. Hermosa y... Bueno. ¿Y qué hizo Ladybug? ¿Qué pasó? Ladybug, un chico que vi ahí que lo ayudó porque... ¿A quién ayudó? A un viejito que tenía un bastoncito que sin querer se había caído con una roquita que se resbaló así, se cayó y lo ayudó, le dio el bastón, lo ayudó a levantarse y después le agarró el bastón. Así era. Esa es una manera de ayudar. Una manera de ayudar. Pero hay muchas maneras de ayudar, sí. ¿No? Bueno, vamos con el tercero. Ser humildes. ¿Por qué ser humildes? Porque, ¿cómo era? En un principio... José no había sido muy humilde cuando vivía con sus hermanos. Ah, es verdad. Porque te acordás que era el preferido de papá. Y además como que abusaba. Claro, abusaba un poquito de eso, ¿no? ¿Qué pasaba con, por ejemplo, cuando le regaló la túnica, qué hizo el papá? ¿El papá le regaló la túnica a José y José fue a mostrársela a sus hermanos? No, sí. Un poco, medio que... Medio, ay, miren, a mí me regalan cosas y ustedes no, la. Y también por ahí contaba... las cosas malas que hacían sus hermanos. ¿Qué hacía? Buchoneaba un poco. Y también, por ejemplo, igual estuvo bien Pietro lo hizo, porque no hay que hacer cosas malas. Bueno, pero tampoco hay que ser muy andar contando todo. Entonces todas esas cosas hacían que los hermanos se enfurecieran. Y lo de los sueños, iba y se los contaba, yo soñé que ustedes se van a postrar ante mí, y eso por ahí a los hermanos bueno, los enfurecía. Eso fue real. Claro, entonces él no fue muy humilde, pero Dios trabajó con él durante todo ese tiempo que él pasó por dificultades también, y lo fue transformando, lo fue cambiando, ¿sí? ¿Otro consejo? ¿Cuál era? 4. Tener una relación con Dios. ¿Cómo hacemos para tener una relación con Dios? Bueno, con lo que es lo mismo que más o menos, ¿cómo era? Ser humildes, algo así. Ser humildes y cuidar tu corazón. ¿De qué manera nosotros? ¿Pero cómo te relacionas? Lo mismo. Oramos. ¿Qué hacemos? Cantamos en la iglesia, por ejemplo, la canción de mi... Bueno, la mía es esta. Millares de millares, mi amado es el más bello.
yo entre millares de millares. Bueno, esa es una canción. ¿Esa te gusta? Sí, me encanta mucho, me encanta mucho. Bueno, pero ¿sirve, por ejemplo, si vos solamente lees la Biblia, lees la Biblia, lees la Biblia y solamente haces eso? No. Porque ¿qué es lo que más necesita Dios? Porque no que le ores Dios. Nosotros, mucho. ¿Qué necesitamos? Orar. Orar. ¿Y qué es orar? ¿Qué es para vos orar? Es como lo que... Es como hablar con Dios, claro. Pero... Es como hablar con Dios, pero no con los ojos abiertos, sino con los ojos cerrados, ¿no? Y ahí donde vos le hablás, le confías todo, le contás tus cosas. Yo hay veces que me pasan cosas malas a veces, que sin querer hago macanitas. Bueno, hay veces. Y después hablo con Dios para que me ayude a ser otra vez buena, ser una niña buena y esas cosas así. Yo cierro los ojos y le digo, Señor, por favor, no quiero ser nunca más así. Pero hay veces que sin querer me desconfío por ahí. Bien. O sea, se me va. Vuelve a pasar. Bueno, la cuestión es que todos los días vos intentes ser agradable para Dios, ¿no? Aunque te cueste, porque a todos nos cuesta. Todos hacemos macanitas, como vos decís, pero bueno. No, yo estoy hablando de chiquita, pero hay veces que los adultos también se mandan un poquito claro. De macanas. Por supuesto, todos. Por ahí más que los niños. Bueno, más los niños se mandan. Los niños se mandan macanas más pequeñas y los grandes se mandan macanas más grandes. Sí, así son las de los grandes y los niños. Una de las conclusiones que sacamos. En fin, reflexionamos mucho sobre la palabra de José y podemos hablar muchísimo más de todo. Lo que aprendimos, de todo lo que esta lección nos deja, ¿no? Porque para nosotros fue una lección y fue muy importante poder charlar estas cosas con Paloma. Fue muy lindo saber que ella va interpretando también la palabra de Dios. Qué bueno que... Estoy entendiendo algunas cositas. Claro, qué bueno que es saber, ¿no? Que los niños pueden aprender mucho a través de una Biblia que parece ser una Biblia dibujada. Que parece ser, bueno, tiene poco, no, por ahí no está toda la Biblia completa, pero ¿cuánto se puede sacar cuando ellos entienden que es importante, ¿no? Leer y que todas las historias son reales. A mí me gusta leer la Biblia. A ella le gusta mucho, la tiene siempre al lado de su cama, así que... Pero a veces hay partes que no están en su Biblia, entonces la vamos leyendo, la vamos leyendo en la Biblia de ellos, de sus celulares, porque hay veces que yo no están en mi Biblia. Pero bueno, es muy importante, Isaías, ¿no? Está, ¿no? Es muy importante que ellos puedan leerla y puedan reflexionar sobre eso. Bueno, más que nada queríamos dejar ese mensaje y como decía el título de lo que hoy queríamos compartir, ser diferentes en lo que hagamos, ¿no? Que podamos marcar esa diferencia, que podamos, ese era el mensaje en sí que queríamos dejar, ¿no? Que podamos marcar la diferencia en este tiempo tan difícil donde el mundo te puede decir hace esto, hace el otro, pero la palabra de Dios es muy clara para nosotros. Es difícil muchas veces porque luchamos con nuestra carne, luchamos con nuestro sentimiento, con todas las cosas que tenemos dentro, ¿no? Pero si dejamos que Dios tome el control de nuestra vida, como hizo José, si tenemos una relación personal con Él y dejamos que Él guíe nuestro camino, se puede. Así que nada, el mensaje era ese. No sé, Paloma, vos si querés dejar algún mensajito para... Mis amigos, quiero decirles... Para los niños y para los que nos estén mirando. Quiero decirles a mis amigos de Junior 2, de Junior 3, creo que era. Zona 3. Zona 3. Que ya empezó Junior. Estamos muy contentos, bien. ¿No? Sí, yo estoy más contenta. Bueno, me encanta estar con mis amigos. Me encanta disfrutar y estar con mis papás y mis amigos. Bien. Y bueno, ¿querés saludar, despedirnos, decirles sí. algo para despedirnos? Les quiero decir que este mensaje fue muy especial porque habla de que José pasó cosas difíciles y que hay veces que nos da a Dios cosas difíciles. Uh-huh. Pero... Pero si estamos con Dios. Pero si estamos con Dios es un poquito más fácil. Y también es todas fácil. Las cosas ayudan para bien, así bien. Que... ¿Querés orar? Sí, dale, bueno. Oramos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, papá, por ser tan bueno con nosotros, por darnos la oportunidad, Padre, de poder compartir esta palabra que pusiste no solo en nuestros corazones, sino en el corazón de Paloma también. Y queremos pedirte especialmente por la vida de cada niño, Señor, en este mes de los niños.
que vos estés guardando el corazón de cada niño, porque de él sale la vida, como dijo Paloma, que estés guardando cada familia, papá, que estés dándonos sabiduría a nosotros como papás y a cada padre, Señor, de cada hogar, para poder guiar a nuestros hijos en tu camino, Señor. Poder enseñarle todo de vos, poder enseñarles a darles herramientas, a relacionarse con vos, Señor, y que vos seas un pilar en sus vidas, Señor. Te amamos, te bendecimos, gracias por este tiempo, gracias por ser tan buenos con nosotros, por cuidarnos, por amarnos, por darnos todo lo que nos das, pero especialmente por ser lo que sos, Señor, por ser como sos con nosotros, por amarnos tanto, por ser incondicional y por esa misericordia tan grande y esa gracia, Señor, que nos cubre cada día, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Y amén. Amén. Así que bueno, un beso grande, los amamos, los queremos y bueno, nos estamos viendo el domingo. ¡Mua! ¿Y nos despedimos? Sí. Chao a todos. Dale. Chao. Besito. Chao, chao. Abrazo de oso. Chao.